cielo convirtió en errante. Dicen que por donde va, que el errante deja huella y que no descansará hasta alcanzar a su estrella. Va, 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 siguiendo al sol, buscando luz para su noche. Va, va. Herida bajo la luna, que cuando perdió su amor, perdió toda su fortuna. Dicen que por donde va, el errante deja huella y que no descansará hasta alcanzar a su estrella. Va, 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 siguiendo al sol, buscando luz para su noche. Va, va, con un reproche. Bajo el brazo, ¿dónde irá tan apurada? Yo me pregunto, ¿estudiará? Siempre va apresurada. Yo no sé por qué será. Yo le digo muchas cosas, que admiro su belleza, pero que se su figura y su cuerpo angelical. Pero pasa sin mirarme, sin levantar la cabeza, que me trae esta muñeca que no me quiere mirar. Bajo el brazo, ¿dónde irá tan apurada? Yo me pregunto, ¿estudiará? Siempre va apresurada. Yo no sé
¿por qué será? Yo le digo muchas cosas, y admiro su belleza, de lo que es en su figura y su cuerpo angelical. Pero basta sin mirarme, sin levantar la cabeza, que tendrá esa muñeca que no me quiere mirar. Que tendrá esa muñeca que no me quiere mirar. Que tendrá esa muñeca que no me quiere mirar. La 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 la. ¡Comienzo! Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Soy Historia, capítulo 30 y, a ver, 32. ¡Cuántos capítulos! Y hoy con el cantor del pueblo, mi amigo Johnny Mendizábal, maestro querido, qué placer. Hola, Ramoncito. Qué placer, ¿cómo estás, qué placer, hermano? Tenerte aquí. La verdad que también muy contento de estar compartiendo en tu programa. Muchas gracias. Y la verdad que muy lindo. Te felicito y que sigan los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que como te decía, un placer enorme tenerte aquí con tanta trayectoria, tanta historia, con pasando por tantas generaciones que has hecho feliz a tantas generaciones, ¿no? Mis viejos están ahí afuera. ¡Oh, Johnny! Lo que habrán bailado con Johnny. La gente re contenta debe estar ahí al otro lado de Canal 7. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás? Muy bien, Ramoncito. Muy bien. Y la verdad que me siento muy feliz de todavía seguir con la trayectoria y seguir llevando la música a todos los puntos del país y también como a otros vecinos países como Uruguay, Paraguay, Chile. ¿Cuántos años ya, Johnny? ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Y cuántos discos? Que te voy a preguntar los nombres de los discos, los temas que agravan. Ah, no, mentira. ¿Cuántos años, Johnny, ya? Y ya son 48 años. 48 años con la música. Mal contado, ¿no? Mal contado, claro. Pero yo quiero saber un poco la historia de Johnny. ¿De dónde viene Johnny? ¿Cómo comienza con la música? ¿Por qué la música? Y no, la historia es muy larga, te digo sinceramente, Ramón. Pero yo vengo de Cere, provincia de Santa Fe, nacido y criado ahí, donde lo cual tengo casi todos mis familiares, mis hermanos, bueno, montones de hijos. Así que también, donde lo cual, muy joven, he perdido mi madre. Y yo trabajaba en el campo, en la cosecha de zapallo. Bien. Así que siempre juntando zapallo, cargando camiones. Bien. Y también trabajando con uno de mis tíos, hermano de mi papá, de Juan Mendizábal, Félix Mendizábal, que él, yo trabajaba con él, arándole, ayudándole en el campo. Y bueno, yo cantaba. Bien. Desde muy chiquito. Yo cantaba y él siempre me decía, llorando así a veces, me decía, usted va a ser famoso, mijito. Usted va a ser famoso, dice, va a ser un buen cantante. Y bueno, y no se equivocó. No se equivocó. Y yo cantaba así en el campo, arando, así, ayudándole a él. Yo cantaba y él me escuchaba. Era como una meditación que cantaba. Exactamente, cantaba temas obvios. Claro. De otros artistas. Claro, de ese momento. Claro. Y bueno. Después viene a Santiago. Después armamos un grupo yo cantaba en un grupo de Cere que se llamaba Dimensión 70. Dimensión 70 se llamaba el grupo. Y venimos a tocar a Argentina. Claro, aquí cerca de claro, Argentina, sí, antes de llegar a Malbrán. Claro, sí, cerca nomás. Sí, acá a Santiago. Y ahí había un señor que también tocaba esa noche, que tocaba el bandoneón, que era de Malbrán.
Y él se llamaba Tony Cairuz. Y bueno, y él me escuchó cantar a mí. Y entonces, eran los Cairuz de Malbrán, ¿no? De Malbrán, Tony Cairuz. Claro. Él era, Tony. Bueno, un señor extraordinario con el bandoneón. Era una maravilla. Uh-huh. Y bueno, y él le comentó a Carlitos Bravo de Malbrán. Y bueno, Carlitos Bravo tenía un grupo ahí en Malbrán donde tocaban varios integrantes que fueron también del grupo. En aquella oportunidad. Bien. Y entonces se llamaban los espaciales. Ah, los espaciales, sí. Lo han nombrado hace poquito aquí. Y bueno, y entonces él me fue un día a Cere, a donde yo vivía, en el barrio Quilme. Sí. Y yo vivía junto con mi tía. Y un día llega un auto, no sé si te acordás del Ford Fairlane. Sí, sí, el Ford no, Fairlane, sí, lo, cero me, kilómetro. Me encantan los... Y bueno, llegó ahí, paró al frente en donde vivíamos nosotros, y viene mi tía y me dice, Ramón. Claro, porque son mi tocayo, soy cierto, mi tocayo, Ramón. Y bueno, ella me decía Ramón, nada más, así me llamaba. Y bueno, me dice, haya parado un avión. Claro. Un avión, claro. Imagínate, pobrecita, no nunca conocido siquiera un auto, nada, porque ella toda la vida en sulky. Claro, era no, sulky. Pero en ese momento eran autos, no, que autos que llamaban la atención, claro. Eran muy lujosos. Exactamente, y además, viste, no le digo, tía, ese no es un avión, es un auto. Ah, bueno, ahí te está buscando un muchacho, me dice. Y bueno, entonces le digo, no hay ningún problema. Bueno, hemos arreglado todo y él me daba la comida, cama, todo. Edad más o menos. Y bueno, esa época yo habré tenido, no quiero mentirte, pero habré tenido 23 años. 23 años, muy chico. 23 muy años. Chango. Y bueno, ahí canté mucho, dos o tres años más o menos con él. Y bueno, y se vienen la gente que ahí tocaba también Cairú. Tocaba Néstor Sabino, que fue el primer tecladista. Néstor Sabino. Y ellos me propusieron para venir a Santiago. Y bueno, y yo me largué. Claro. Te estoy hablando en aquella oportunidad que llegamos a un acuerdo. Le dije que sí. Bueno, y ahí me vine yo de Cere, no, mira, a Santiago del Estero. A Santiago del Estero. Y bueno, ahí, donde lo cual, como te digo, padecí las mil y una. Claro, ¿no? Me imagino. Porque como... antes estaba el tren, la estación de servicio en la banda. Ajá. Y al frente había un restaurante Pedro Evaristo Díaz. No sé sí, si lo, de Pedro Evaristo Díaz, sí. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Bueno, y ahí trabajaba Cachito Teve. Uh-huh. Y él, Cachito Teve, él todas las noches me llevaba un sanguchito de milanesa o de lo que sea. Historia, y me decía, ¿qué haces tanto aquí? Me dice. Y no, no sé la dirección, le digo, me dijeron la calle Besares, que ahí donde están los chicos Néstor Sabino, que me va a esperar ahí. Y yo, y acá te tenés que agarrar derecho, me dice. Y yo estaba ahí junto al frente, derecho, no me caminé derecho, vete hasta las vías. Y ahí preguntaba, me dice. Claro. Y bueno, y así hice. Y así. Y llegué entonces y bueno, pregunté por Néstor Sabino y me dijeron, aquí vive. Y bueno, y ahí estuve yo con ellos y bueno, y ahí hemos empezado. De ahí. Ensayábamos, todo ahí. Bueno, historia, ahí estaban, ¿no?, los primeros integrantes del, claro, grupo. Claro, ha sido un gran sacrificio antes para la música. Sí, era un gran sacrificio, ¿no? No, yo he pasado las mil y una. Claro. Y como decíamos recién, por todas las generaciones, por las grabaciones de los discos, que era el disco de los long play, hasta hoy, ¿no? Que ya son los CD, los pendrive, WhatsApp, ya está. Pero en esas épocas, y Johnny, hay una canción que suena y es la voz de Johnny Mendizábal. Es la voz del pueblo, que suena así más o menos. ¿Quieres que la hagamos un pedacito? ¿Qué te parece? Que suena así, ¿no? Y yo sé que ha estado en casi en la primera grabación, ha sonado un charango. Sí, comienzo. Y claro. Ha sonado así, ¿no? A ver. Maestro, vamos con el sonido nomás. A ver. Okay.
Ay, negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero. ¡Qué hermoso, maestro! Gracias, gracias, gracias por traer esos momentos aquí al programa Soy Historia. Y seguro la gente debe estar muy contenta porque hoy tiene una audiencia, una audiencia del público de que vivía los bailes, que se acuerda mucho cuando han estado los amigos del Grupo Octubre, los amigos de los Alfiles. Muchos mensajes en las redes de que se acordaban de esos bailes. ¿Cómo eran esos bailes? Que me puedas contar, que te acuerdes de esa época del Olímpico, de Sarmiento, que está de fiesta, todo eso. Sí, la verdad que era espectacular. Era espectacular. Era muy sano ante todo, todo, ¿no? Sano, porque marido, todo lo verdad, que contaba, ¿no? Sí, muy sí. Familiar, muy Central familiar. Argentino, Sarmiento. Oh, cuántos bailes, hermano. Cuántos qué bailes. Y la verdad que todos los bailes eran de gente maravillosa que iban a bailar, a divertirse y la pasaban bien. Qué lindo. Y bueno, no me quiero ni acordar. Esa época estaban los locutores como René Belizán, como dice Cristian, Marquito Acuña. Y te debe hacer bien recordar todas esas épocas, ¿no? ¿Y que has vivido, te parece? Épocas de gloria, ¿no? Épocas hermosas. Que hoy también estás de gira y andas tocando, andas cantando. Sí, gracias a Dios todavía nos tienen en cuenta. Y no, la verdad que estoy viajando por todos los puntos del país. Qué hermoso. Así que no tengo palabras para agradecer a toda la gente que me sigue todavía y le gusta de lo que canto y lo que hago.
¿Cómo que no, Johnny? Si sos, has dejado y estás dejando muchísimo para Santiago, ¿no? Más allá que, bueno, ya sos santiagueño. Casi, no, más, obvio, más obvio. El 90% santiagueño. No, ni lo dudes, Ramón, ni lo dudes. Tantas. Y ya hace 40 y pico de años, casi 50. ¿Y cuántos discos? ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos discos? Y discos son casi 69. 69 discos. ¡Oh! Y hay que llegar todo eso, ¿no? Y que estás intacto, con la misma fuerza, con las mismas ganas, lo que la música, lo que genera la música. Todo, ¿no? A pesar de todo, Ramoncito. Claro, ¿no? Que sí, claro que este... sí. No, como todo, que tienen por ahí, hay sus momentos de la vida que tenemos, pero yo creo que la música es lo que nos salva a todos, ¿no? Pero por eso, como te digo, Ramoncito, eso no tiene palabras, pero siempre yo estoy con la bendición de Dios. Qué lindo. Entonces, yo todos los días le agradezco a Diosito por un día más de vida, por la protección de mi familia. Qué lindo. Entonces, eso no tiene precio. Y gracias a Dios, todavía me da fuerza mi Diosito para que siga cantando y siga llevando la música a todos los puntos del país. Gracias, Dios, gracias. Sí, gracias por este maestro. Así es. Este me han regalado unas amigas que las jóvenes apóstoles que siempre ven el programa y me lo han regalado y me acompaña esto. ¿Vos no tienes idea cuántos años hace que lo tengo? Uy, ¿cuánto? A ver, Chino, a ver si llega ahí. Sí, ¿no? ¿Sí? Nos llegamos. Pero, ¿sabes qué? Hermoso. Años. Te acompaña. Que me acompaña. Qué lindo. A todos los puntos a donde. Sos muy creyente. Muy creyente en Dios. Muy creyente en Dios. En Él pongo toda mi fe y toda mi esperanza. Qué lindo. En Dios. En Dios. Nunca, nunca hay que dejarlo porque Diosito siempre va a estar a la par tuya. Él no te va a abandonar nunca. Mm. Entonces, por eso mismo siempre le vivo agradeciendo por todo. No, y agradecemos por el talento que te ha regalado Dios, de tu voz, de tus creaciones, de tus composiciones, que generaciones y generaciones van a seguir escuchando tu música. Yo hago Nay Negrita y también algunos temas también tuyos, y aquí en casa se escuchan. Tengo amigos de otras partes que están en otros países. Que en su domingo pasan los Manceros Santiagueños, Johnny Mendizábal, siguen escuchando, y yo creo que por muchas generaciones más, y porque ha sido una riqueza increíble lo que han dejado ustedes. Ustedes, sí. Vos, el Grupo Octubre, los Alfiles, han dejado una riqueza increíble de la música beat, ¿no? De lo que era, de la música de los 80, un gran legado, una gran fuerza. Que hoy, como te decía, que sigues en tus giras y hoy te acompañan los changos aquí, ¿no? Sí, sí. Qué grande, qué apoyo de los muchachos. A ver, Gonzi, si vamos de aquí para allá, a ver si los nombra los muchachos. Sí, los vamos a nombrar, nada más, no hay problema. ¿En el bajo? ¿El maestro? En el bajo, a pesar, bueno, como digo, Marcelo Pajón. Él es un músico, aparte de ser un buen músico, es una buena persona. Qué grande. Que no tiene precio, porque todo lo que él hace, lo hace con mucho sacrificio, porque no cualquiera lo hace. No cualquiera. Él se viene de Forre cuando tiene que venirse. Qué lindo. Él se viene en moto para que salgamos de gira, pero cuando tenemos que salir para el sur, ya nos espera en Forre. Qué grande. Entonces vos ponete a pensar, Ramón, que no cualquiera hace eso. No, claro. Que no es una persona que está que lo busquen. Claro. Él no. Él hace todo su sacrificio. Por eso yo lo valoro mucho. Qué grande. Y es, aparte de ser un buen músico, un buen compañero, yo lo aprecio como persona. Como persona. Qué grande. Qué grande. Bienvenido. Bienvenido. De Forres. De Forres. De Forres. De la... Capital del Tomate. En realidad yo soy bandeño, radicado en Forres. Claro. Hace 30 años. Qué lindo, qué grande. Bienvenido. El maestro allá en las teclas, en los pianos. Bueno, allí está este amigo tecladista, que también es una buena persona, buen compañero, que siempre tiene que ser así.
en el grupo llevarse todos bien, porque si no... Así es, porque tiene que ser una gran familia por las giras que... Por todo lo que vivimos y todo lo que pasamos también. Por todo lo que vivimos, sí. Así que bueno, él se llama Hernán Concha. Eso, y es un tecladista que de muy buen nivel y la verdad que... Bandeño. Bandeño. Bien. Siempre hay dos de la banda. No es que me agrando que soy de la banda, pero... Ay, bienvenido, maestro. Ah, de aquí nomás, de los lagos. De aquí nomás, de los lagos. Ah, aquí nomás. Después el maestro, que es tu chango, Cristian. Bienvenido, bueno, Cristian. Bueno, Cristian Mendizábal, grande, en percusión. Christian. Y además, la persona, mi brazo derecho. Así es. Mi brazo derecho en todo lo... por todos los contactos que puede tener. Entonces, la gente también puede hablar con él para arreglar por Johnny Mendizábal por los contratos. Así es. Porque así él es la persona que está autorizada y además una persona responsable y además de ser responsable, bueno, ni hablar. Chofer, gran músico. Él es chofer, maneja, así que no es fácil. No es fácil. Pero entonces, por eso mismo. El Matt Giver del grupo. No. Adi María. Qué placer tenerte, Cristian. Bienvenido. Maestro. Y bueno, aquí vamos a presentar. Él hace ¿cuánto tiempo? 5 meses. Hace que está. No he visto, te está acomodando ahí. Pero la verdad virgencito todavía. La verdad que nos sorprendió, Ramoncito. Bien. Porque aparte de ser buena persona, es un buen músico. Sí. Entonces, por eso mismo yo digo, además, toda la responsabilidad que él tiene, por más problemitas que está teniendo él con una enfermedad, pero él igual va a tocar con nosotros y sale en la gira a donde vamos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, bienvenido. Así que por eso mismo, Ezequiel, muchas bendiciones para vos y tu familia. Sabes que te aprecio mucho. Qué lindo, ¿no? Y todos jóvenes, todos jóvenes, se ve el espíritu joven también, que eso también... Te va a ayudar a empujar, ¿no? Porque los changos aquí es un gran sostén de los músicos, grandes músicos. Y bueno, eso, por eso siempre digo, Ramón, la responsabilidad que ellos tienen. Hoy nosotros teníamos que venir aquí a tu programa, para este programa maravilloso que tienes vos, Ramón. Gracias. Y sin embargo... Muchas gracias. Capaz que tienen algunos sus compromisos. Así es. Pero los han dejado de lado los compromisos para venir a cumplir. Qué lindo, agradecido, muy agradecido a todos. Y bueno, y faltan dos también de mis hijos, que es Germain, Ariel Mendizábal, y también Iván Emanuel, también Mendizábal. Pero siempre están, ellos siempre son los que están también con nosotros. Johnny, hace poco han estado ahí como en unas cuantas actuaciones, han tenido hace poquito, ¿no? A Dios venimos trabajando. Vienen trabajando bien. Sí, la semana anterior anduvimos en Selva. Bien. Y Ceres. Bien. Selva y Ceres. Has vuelto por tus lugares, tus pagos. Pago Ceres, sí. Por Chaco también. Y anduvimos por el Chaco. Bien. También un lugar muy lindo, donde lo cual... Hemos estado reunidos siempre con la gente chaqueña, que les encanta lo que hacemos, nuestra música. Y bueno, y te digo la verdad, es una de las provincias que también me quiere muchísimo. La gente chaqueña. ¿Cómo que no? No, todo el país te abraza, Johnny. Sí, no, todo el país. Entre Ríos. Todo el país. Y hoy tenerte aquí, yo estoy muy feliz porque, bueno, sos una leyenda, sos una historia viva. De tanta música, tanta historia. Y hay un tema que lo pide la gente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que lo pide después de Ay Negrita, Medallita? Hay uno también que es bien clásico. Ah, no, este tema también, y como te digo, este tema les encanta a los chaqueños también. Les encanta a los chaqueños. Sí, Sufro por Ti. Ay, ay, ay. Después me va a contar la historia. Bueno. ¡Vámonos!
infidelidad de amor en silencio nos hace mal. Eso de verte escondida, te juro, no aguanto más. Tú te has casado con otro y ya ves lo que sucedió. Nunca has podido olvidarme y ahora nosotros dos somos amantes, somos amantes. Y sé que eso no está bien, pero es que no sé qué hacer. Es un pecado querer y le pido perdón a Dios. Pero este fuego que llevo en el cuerpo me hace pecar de amor. Sufro por ti, llorando pena y mi condena, ¿qué voy a hacer? Amor que duele, amor que hiere, amor que mata. Amor querido, amor prohibido, no puedo más. Sufro por ti, llorando pena y mi condena, ¿qué voy a hacer? Amor que duele, amor que hiere, amor que mata. Amor querido, amor prohibido, no puedo más. Un saludo muy especial para mis hermanos chaqueños. ¡Los quiero! Mira que herida este amor en secreto nos hace mal. Eso de verte escondida, te juro, no aguanto más. Es un pecado querer y le pido perdón a Dios. Pero este fuego que llevo en el cuerpo me hace pecar de amor. Sufro por ti, llorando pena es mi condena, ¿qué voy a hacer? Amor que duele, amor que hiere, amor que mata. Amor querido, amor prohibido, no puedo más. Sufro por ti, llorando pena es mi condena, ¿qué voy a hacer? Amor que duele, amor que hiere, amor que mata. Amor querido, amor prohibido, no puedo más. Sufro por ti, llorando pena es mi condena, ¿qué voy a hacer? Amor que duele, amor que hiere, amor que mata. Amor querido, amor prohibido, no puedo más. Se están dando los muchachos, están afilados, están. Qué te lo canción, mereces, Ramón, te qué... lo mereces. Gracias, gracias. Qué tan poseídos por el calor santiagueño. Qué canción esa, qué canción, la verdad. Muy lindo tema, es de mi autoría. De tu autoría. Sí. ¿Se puede preguntar por qué no? Porque yo soy compositor. Pero por ahí me preguntan, yo tengo un tema que se llama Te Perdí. Pero digo, nada, me lo han contado allá, que para no recordar, ¿ha visto? Es que hay tantas canciones. Sí, hay tantas canciones, que, ¿no? Que nacen. Te digo sinceramente, yo todas las veces que cuando he viajado a los lugares de la gira, yo siempre iba con mi cuadernito y la lapicera. Bien. Componiendo la letra y después cuando llegaba a mi casa... Le ponía la música. La música. ¿Cómo eran esos tiempos? Era la libretita. ¿Vos tocas la guitarra, Johnny?
Toco la guitarra. Entonces sacabas las melodías con la guitarra, con la guitarra y después ya le pasaba a los muchachos. Después yo le pasaba a los... Porque este ha sido un gran éxito, ¿no? Sufro por ti. Sí. Bueno, sí, todas tus canciones, todas. No, la verdad, igual que como que tendrá esa muñeca, quiero amanecer en tu brazo. Mm. Tengo tantas canciones de éxito y bueno, también como así, compuse para muchos grupos santiagueños. Qué bueno, mira. Principalmente para Escoliarse. Para y el Quinteto Imperial, yo le di muchísimos temas de mi autoría. Qué lindo, John. Y también a Jorge Belli. Jorge. También montones de temas he compuesto para ellos. Qué lindo, que han estado haciendo un homenaje, ¿no? A Colearse, ¿no? Sí. En el teatro han estado haciendo un homenaje hace poco también, ¿no? Sí. Mucho. Mirá, y bueno, qué lindo porque que no se olviden. Que no se olviden, claro. Que no se olviden porque fueron los pilares. Han sido los pilares, los pioneros de muchas cosas. Y la fuerza, creo que hoy, Johnny, vos al estar aquí en este programa, lo ven muchos jóvenes y muchos músicos, ¿no? Que yo también me siento como un músico que estoy aprendiendo y estoy en este camino. Tenerte hoy aquí es como que das una fuerza, ¿no? Y una esperanza de seguir componiendo, seguir aportando a Santiago, seguir defendiendo la música de uno, ¿no? Y eso agradecerte profundamente por todo lo que has dejado y vienes haciendo por Santiago, ¿no? Gracias, Ramoncito. Son una gran fuerza y una gran esperanza bueno, para todos. Bueno, pero tienes mucho futuro, vos. Muchas gracias, Johnny. Tienes mucho futuro. Gracias. Te lo digo así, abiertamente. Bueno, gracias. Y también siempre digo... Que venga de una persona como vos, muchísimas gracias. Bueno, Ramoncito, y también te digo que siempre yo apoyo... Y si puedo darle una mano en todo lo que yo pueda, yo les doy una mano. A todos los chicos que están viniendo con grupos. Muy importante. Así todo, a todos ellos siempre les digo, siempre hay que tenderles una mano. Muy importante. Ayudarlo en todo lo que se pueda. ¿Eh? Para que no bajen los brazos y sigan ellos luchando, que con el tiempo se va a dar todo. Así que no tienen que bajar los brazos. Sigan adelante, que Diosito los va a acompañar. Qué lindas palabras, gracias Johnny por esas palabras y más agradecerte, ¿no? Porque se nos va el tiempo, agradecerte porque hayas venido aquí a este programa a dejar tu arte con tu humildad de siempre que te caracteriza y como gran músico que sos y acompañado por estos grandes músicos, ¿no? Grandes muchachos, por tu hijo también, que ahí, gracias también por el contacto para que tu papá venga. Gracias Johnny. Agradecer, bueno, a todas las familias que nos están mirando, bueno, al Diario Liberal por su 124 aniversario, el Liberal. Que es la idea del Liberal, ¿no? El Liberal. Abrir este espacio para que vengan todos los géneros musicales. Grande, el Liberal siempre, siempre fue así. Y por eso siempre los felicito. Los felicito al Liberal. Que Dios los bendiga y que sigan adelante. Gracias Johnny. Y bueno, un abrazo a toda la familia, también agradecer a Canal 7, y bueno, a las familias en Frías, bueno, Forre, Beltrán, Las Termas, que también ya van a andar los amigos de Las Termas, a toda la familia de la banda. Gracias Johnny. Saludo también a tu familia, que tienes ahí un gran apoyo de tu familia, que siempre lo has tenido, así que bueno, un gran abrazo ahí a la familia. Bueno, nos vamos principalmente a la Pelu. A la Pelu, ahí va. Si no, no entra, no, bueno, para la patrona, si no, no hay que, entra. Hay que agradecer también porque son muchos años de convivencia. Muchos años. Muchos años. Y siempre estuvo, en las buenas y en las malas. Así que porque es muy difícil para la vida del músico, ¿no? La vida del más en la mala, primordial. Más en la mala que en la buena. Claro, es un siempre pilar junto. Fundamental la familia. Sí. No, es. Yo siempre agradezco a Dios. Sí. Y bueno, y pido también por ella porque no es por nada, por decir ni nada, pero es muy buena mujer. Qué lindo. Gracias muchachos, gracias por venir, gracias por compartir aquí un ratito con nosotros y nos vamos con una canción, Johnny. ¿Ah? Para bueno, toda la familia que nos mira por Canal 7, nos vamos con una canción. ¿Ah? Canal 7, sigan apoyando a Canal 7. Ramoncito. Gracias, Johnny. Te digo
abiertamente. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Para cuando vos guste y tengas que hacer algo por tu programa, ahí voy a estar presente sin ninguna duda. Así que usted me habla nomás y vamos a estar. Gracias, Johnny. Que, compartiendo que, con usted que sigas, en todo. Que sigas teniendo ese gran éxito que tienes, que has tenido en toda tu vida y lo sigas haciendo. Y que la música te siga derramando vida, ¿no? Así que bueno, gracias a gracias, todos y a gracias a mi equipo también. Gracias, equipo grande, maravilloso. Así que gracias. Les dejo un abrazo con todo mi corazón y a toda la gente de la banda que los quiero con toda mi alma. Les deseo todo lo mejor. Que Diosito me los bendiga a mi pueblo querido de la banda. Que me siento orgulloso de estar viviendo en la banda. Ay, qué lindo, ¿eh? Piel de gallina. Bien bandeño, Johnny. Bien bandeño. Vámonos más. Bueno, nos vamos. Vámonos. La medalla que grabé en forma de corazón, con tu nombre y con el mío, y la flecha del amor en mi cuello la tendré, con un símbolo de amor. Con nuestras almas unidas voy a partirla en dos. La medalla la compré trabajando con sudor, con un recuerdo divino la llevo en el corazón. La medalla me la di con la fecha del amor, y con la media medalla te entregué mi corazón. La medallita yo le partí y clavadito va el nombre mío, con una flecha que te dice de mi amor. La medallita yo le he partido, y aquí en mi pecho llevo la otra mitad, la media de tu medalla. Te entregué en la puerta de la iglesia para que Diosito sepa el amor que te profeso, y después del beso aquel y feliz con tu medalla nos amamos con pasión. Hasta aquí llegó mi alma. La medallita yo le he partido y te la doy con la medalla y grabadita del nombre mío con una flecha.